¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a este espacio informativo de Noticias al Día. Nuevamente estamos de regreso en este inicio de semana, en este lunes 25 de septiembre. Estamos a cuadro después de, bueno, el trágico suceso del pasado sismo del 19, perdón, 19 de septiembre, en el cual, pues bueno, prácticamente muchas comunidades de diferentes estados, principalmente la Ciudad de México, lo que fue Morelos, Puebla, el Estado de México y algunas otras zonas, pues bueno, se vieron bastante afectadas y bueno, por esa situación también estuvimos realizando una cobertura directa, principalmente dentro de lo que es la zona de Huejotzingo, Domingo Arenas y algunas otras comunidades, en las cuales, pues bueno, también les dimos a conocer parte de lo sucedido a través de redes sociales. Sin embargo, pues bueno, ya hoy a casi una semana estamos nuevamente a cuadro para darles a conocer más de la información, por supuesto, al respecto, así como de algunas otras notas que se han venido generando y que, bueno, pues son de interés general. Así es que en esta emisión que estamos pues prácticamente de regreso a través de su pantalla, pues bueno, directamente vamos a iniciar con la información correspondiente al vecino estado de Tlaxcala, como en cada una de nuestras emisiones. Así es que dentro de lo que es esa información de interés general, pues le comento y referente a este sismo, le comento que desde este lunes el 75% de escuelas que pues regresaron a las aulas allá en Tlaxcala. Este lunes 25 de septiembre, el 75% de 2.462 escuelas públicas y privadas de todos los niveles reanudan clases. El secretario de Educación Pública, Manuel Camacho Higareda, informó que se trata de las instituciones que fueron reportadas sin daños por los sismos. De igual forma, aquellas que reportaron algún tipo de afectación, pero que ya fueron revisadas y no presentan peligro para los estudiantes. El ITIFE emitirá constancias de revisión para indicar que la escuela está en condiciones de operar. Mantendrán la suspensión de clases aquellas escuelas que reportaron algún tipo de afectación y que no han sido revisadas por el ITIFE. Tampoco tendrán labores aquellas escuelas que fueron declaradas por ITIFE como no adecuadas para funcionar. A partir de este domingo 24 de septiembre, se estará actualizando diariamente la información de las escuelas que hayan sido revisadas y que no estén en condiciones de funcionar. Detalló que 1.458 instituciones no reportaron daños, mientras que 1.004 escuelas tuvieron algún grado de afectación menor, de las cuales hasta el corte del sábado ya habían sido revisadas 449. De esas 449 escuelas revisadas hasta el corte de ayer, 64 no se encuentran en condiciones de ser reabiertas porque requieren reparaciones mayores. Dos escuelas sufrieron afectaciones mayores que implica su reconstrucción. 383 escuelas que han sido revisadas muestran daños menores y pueden reanudar clases. El resto de las instituciones que no han sido evaluadas son 555, que reanudarán clases de manera escalonada, una vez que sean revisadas por las brigadas integradas por personal de la Unidad de Servicios Educativos, del Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Física Educativa, del Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa, la Contraloría del Ejecutivo, así como de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción y de los Colegios de Arquitectos e Ingenieros de la entidad. El listado de las escuelas que se mantienen en suspensión está disponible en la página de Internet de la Coordinación General de Comunicación Social, comunicacion.tlaxcala.gob.mx, así como de la Secretaría de Educación Pública del Estado. Por otro lado, encabeza SEGOP quinta reunión regional con municipios del sur. Con el propósito de establecer acciones coordinadas entre el gobierno estatal y los municipios para beneficiar y mejorar la calidad de vida de las familias tlaxcaltecas, la secretaria de Gobierno, Anabel Alvarado Varela, encabezó la quinta reunión regional con presidentes municipales de la zona sur del estado.
La titular de la SEGOP refirió que la estrategia permite establecer acciones coordinadas con los ayuntamientos para conocer la situación social de la entidad. La funcionaria estatal destacó la importancia de generar políticas públicas para mejorar los servicios que se otorgan a los ciudadanos a través de un trabajo conjunto con los tres órdenes de gobierno. En la reunión se abordaron temas en materia de seguridad pública, educación, salud, deporte y finanzas, entre otros de interés para las demarcaciones, con el propósito de emprender acciones coordinadas que contribuyan al crecimiento de la entidad. En su oportunidad, los alcaldes de la zona sur reconocieron la visión del gobierno del estado por establecer una estrecha relación de trabajo que les permita impulsar estrategias para mejorar las condiciones de las familias de sus municipios. En el evento estuvieron los presidentes municipales Óscar Pérez Rojas de Santa Cruz Quilitla, José Isabel Vadillo Jaramillo de Xicotzinco, Franco Pérez Empualtecas de Santa Catarina Ayometla, Marta Palafox Hernández de San Lorenzo Xocmanitla, Cudberto Cano Coyot de San Pablo del Monte, Daniel Martínez Serrano de Tenancingo, María Catalina Hernández Águila de Acuamanala, Gelacio Sánchez Juárez de Teolocholco, José Esteban Cortés Torres de Mazatecoxco, Vladimir Zainos Flores de Tepeyanco, Francisco Villarreal Flores de Yauquemecan y Jesús Herrera Xicotencatl de Papalotla. En una nota más, verifica CEPSA inmuebles en San Miguel del Milagro en Nativitas. Personal de la Coordinación Estatal de Protección Civil, CEPSA, realizó recorridos de verificación en inmuebles ubicados en las inmediaciones del Santuario de San Miguel del Milagro, en el municipio de Nativitas, como parte del seguimiento al plan de acción que implementa el gobierno del estado tras los sismos registrados hace unos días. Además, el personal de la CEPSA dio a conocer a la población las recomendaciones emitidas a través del Instituto Nacional de Antropología e Historia, el INAH, para que en las inmediaciones del Santuario de San Miguel del Milagro se evite la quema de pirotecnia, la organización de bailes populares y el repique de las campanas, con el propósito de que las vibraciones no dañen la estructura del templo. Asimismo, Joaquín Pluma Morales, titular de la CEPSA, señaló que en coordinación con autoridades municipales y de comunidad se inspecciona también la operatividad de puestos y negocios de comida para verificar que cuenten con las medidas necesarias de seguridad, como lo son las conexiones de gas LP, para que se encuentren en buenas condiciones y además se cuente con extintores y un plan de evacuación. En más de la información, pero pues ya lo sabe, cambiamos de región. Ahora en lo referente a Texmelucan, recuperan tráiler robado allá en esta comunidad, en este municipio que transportaba víveres. El tráiler robado que transportaba víveres de la Ciudad de México con destino a Puebla fue localizado la tarde del pasado jueves en Tizayuca, Hidalgo, y aún contenía toda la ayuda para los damnificados tras el terremoto de 7.1 grados que dejó como saldo 45 fallecidos en el territorio poblano hasta este lunes. Y es que el camión tipo Kenworth color rojo con metálicas 952 DJ2 del Servicio Público Federal, que fue robado la noche del pasado miércoles sobre la carretera México-Puebla a la altura de San Martín Texmelucan por sujetos armados que amarraron a los tripulantes del camión y los dejaron abandonados en campos de cultivo, fue recuperado con todos los víveres que salieron de la Ciudad de México para ayudar a las víctimas del terremoto en Puebla. Aunque la Comisaría de Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad a cargo de Miguel Ángel Jacinto Fragoso desmintió que el atraco se haya perpetrado en el municipio texmeluquense, asegurando que fue en las inmediaciones del municipio vecino de San Matías Tlalancaleca. De alguna u otra forma, pues prácticamente fue dentro de la región. En otra más de las notas, dentro de este primer bloque, se registra confusión por reinicio de clases en región de Texmelucan. En la región de San Martín Texmelucan existió una gran confusión sobre el regreso a clases este lunes 25 de septiembre, luego del sismo que afectó a varias partes del país el día 19 de este mes, así como por la réplica de este sábado 23, alrededor de las 8 horas. Pues mientras en San Matías Tlalancaleca, el regidor de Gobernación, Adrián Flores Olvera, informó que los preescolares reanudarían actividades a excepción del resto de los niveles educativos, en 8 instituciones educativas en Santa Rita Tlahuapan, las autoridades decidieron no reiniciar actividades, de acuerdo a Daniel Maldonado Mena, responsable de la Dirección de Protección Civil. Todo ello a pesar de que el mismo sábado
La Secretaría de Educación Pública en el estado dio a conocer un listado con los municipios en donde no habría clases para las instituciones públicas este lunes 25 de septiembre, incluidos los municipios de Texmelucan, Tlalancaleca, Tlahuapan, Tlaltenango, Domingo Arenas, Huejotzingo, San Nicolás de los Ranchos, San Miguel Xoxtla, Juan Cebonilla, entre otros. Así es que, pues bueno, la recomendación y al respecto de este tema dentro de lo educativo, pues es que sigan principalmente redes sociales de oficiales, por supuesto, de la Secretaría de Educación Pública, tanto a nivel federal como a nivel estatal, para que, bueno, pues ustedes conozcan cuáles son los municipios, las comunidades en donde, pues bueno, ya el regreso a clases estará próximo a realizarse. Por lo pronto, lo invito a que siga con nosotros. Vamos a una pausa comercial. Volvemos con más de la información en nuestro segundo bloque. Farmacia Vita Farma 2 le ofrece todo tipo de medicamento de patente, genérico y similar, además de lácteos y una gran variedad en artículos de perfumería. Contamos con descuentos del 30 al 50% y un descuento especial a personas con credencial del INAPAM. Farmacia Vita Farma 2 le sigue atendiendo en Plaza Principal, Lado Sur número 201, Colonia Centro en Huejotzingo, en un horario de 8 de la mañana a 10:30 de la noche. Servicio a domicilio al 27-616-23. Farmacia Vita Farma 2. Lo maravilloso de la solidaridad es que puede cambiar un montón de cosas. Pequeños gestos como un poco de alegría, una partecita de tu tiempo, son los que hacen falta para construir una sociedad más fuerte. Sabemos que hay gente abandonada y gente que elige taparse los oídos, pero también hay miles que nos iluminan la vida y hacen el camino un poco más llevadero. En definitiva, la solidaridad significa muchas cosas, pero básicamente se trata de compartir. Continuamos con más de la información en este lunes, ya 25 de septiembre de 2017, dentro de lo que es este segundo bloque con la información de algunos de los municipios del octavo distrito. Municipales detienen en Coronango a cuatro presuntos huachicoleros fueron detenidos por la Policía Municipal de Santa María Coronango durante un recorrido de vigilancia por calles de la Junta Auxiliar de San Antonio Mihuacán, concretamente en las calles Miguel Hidalgo, esquina con Belisario Domínguez, cuando los uniformados detectaron a cuatro sujetos sospechosos a bordo de una camioneta caraván con placas de circulación XWJ5590 del estado de Tlaxcala, y durante una revisión al vehículo los policías detectaron que transportaba 8 garrafas con capacidad para 20 litros, un bote de 20 litros, una garrafa de 10 y un bote metálico de 40 litros, por lo que Luis Antonio de 24 años, Edgar Uriel de 16, Prisciliano de 47, Enrique de 19, fueron detenidos al no poder comprobar la procedencia de los litros de combustible presuntamente robados, siendo remitidos junto con las evidencias ante la Procuraduría General de la República. Y bueno, pues en más de este tema, pues relacionado, pero dentro de otro de los municipios, en Xoxtla aseguran camión con combustible robado. Policías federales aseguraron un camión cargado con contenedores abastecidos de 9.000 litros de hidrocarburo sobre la autopista México-Puebla a la altura del kilómetro 113 más 600 del municipio de San Miguel Xoxtla. La dependencia reportó que no hubo detenidos, ya que los dos sujetos que viajaban en el vehículo al ver la presencia policiaca huyeron entre la maleza, asegurando únicamente el vehículo marca Freightliner con cabina amarilla y caja seca blanca, en el cual se encontraron en su interior 10 contenedores con capacidad de 1.000 litros cada uno, abastecidos al 90% de su capacidad, por lo que quedaron a disposición
de las autoridades federales en la Procuraduría General de la República, la PGR, Delegación Puebla, para las investigaciones pertinentes. Y dentro de este mismo municipio inauguraron la edición 28 de la Feria de la Chamarra en Xoxtla, en San Miguel Xoxtla, con el objetivo de impulsar la industria de la confección y apoyar el trabajo de los productores y de más de 2.000 familias dedicadas a esta industria. El edil Miguel Ángel Hernández Ramírez, acompañado por su esposa Benedict Pérez Romero, su cuerpo de regidores, secretario general, directores de área, la reina de fiestas patrias, princesas y comité organizador, dio inicio a la 28 Expo Feria de la Chamarra con el tradicional corte de listón. Durante el evento, el edil ratificó su compromiso y respaldó a los productores, a quienes les deseó el mejor de los éxitos. Asimismo, agradeció al gobierno del estado que encabeza Antonio Gali Fayad y a los medios de comunicación por el apoyo para la difusión de dicho evento, en el que invitó a todos los poblanos a visitar Xoxtla, conocer sus productos y su calidad, pues en esta edición participan poco más de 60 productores del municipio, quienes ofrecen, además de chamarras, prendas a precios bastante bajos. Pues ahí la información y por supuesto algunas de las imágenes de pues este inicio, esta inauguración de la Feria de la Chamarra. Cambiando de municipios, escuelas de Juan C. Bonilla, entre las que serán demolidas en Puebla. En una lista emitida por la Secretaría de Educación Pública en el estado, de manera preliminar se enlistan escuelas ubicadas en Atlixco, Chautla de Tapia, Izúcar de Matamoros, Juan C. Bonilla, Piaxcla, la ciudad de Puebla, Epatlán, San Salvador el Verde, Santa Isabel Cholula, Tehuitzingo, Tianguis Manalco, Tochimilco y Xochiltepec, perdón, y es que en total pues suman 3 preescolares, 22 primarias, 7 secundarias, una secundaria técnica y 2 telesecundarias, además de un bachillerato en Izúcar de Matamoros, por lo que serán 11.726 estudiantes afectados por esta situación, quienes a la par serán reubicados en otras instalaciones educativas, siendo el mayor número de escuelas afectadas en la ciudad de Puebla con 7, le siguen Atlixco con 5, 4 en Izúcar de Matamoros y Santa Isabel Cholula respectivamente, 3 en Tehuitzingo, 2 en Chautla, Epatlán, Piaxla y Tochimilco y 1 en Chietla, Juan C. Bonilla, San Salvador el Verde, Tianguis Manalco y Xochiltepec. En más de la información, en una más de las notas, autoridades de Domingo Arenas actualizan información en el municipio tras sismo del 19 de septiembre y por supuesto esto fue comentado por parte del secretario general de aquel municipio, Pedro Atlatenco Luna. Y quiero comentarte que hasta el día de hoy, lunes, estamos ya contabilizando un total de 206 viviendas afectadas en su totalidad, de las cuales desglosamos lo siguiente: tenemos 16 viviendas con daños parciales y un total de 57 viviendas con pérdidas totales. Esto quiere decir que las personas de las viviendas con pérdidas totales fueron las personas más afectadas, porque perdieron precisamente el lugar en donde dormían. Las recámaras, desafortunadamente, muchas veces presentan fracturas en las paredes de estas habitaciones y en su mayoría se derrumbaron. Claro, con respecto a los templos católicos y no católicos, porque hemos incluido 4 templos en esta situación, que es el templo de San Simón Tlalnepantla, que fue el más afectado, el templo de Santiago Xochitepetlapa, el templo de San Agustín Chagua y el templo evangélico Monte Sarón. Estos templos son los afectados. Obviamente el más afectado en esta ocasión fue el templo o la parroquia de San Simón Tlalnepantla. Y bien, nuestro presidente municipal tuvo una reunión el pasado sábado, con el gobernador del estado, José Antonio Gali Fayad, en el cual obviamente le planteó la preocupación para con respecto de este inmueble, ¿no?, por la gravedad que representa, y si en determinado momento volviera a surgir un sismo con la intensidad del pasado 19, el templo obviamente se iría hacia abajo, ¿no? Porque presenta fracturas muy graves desde la base del mismo templo hasta el campanario. Entonces pone en riesgo obviamente la vida de las personas, pero bueno, a decir del director del INAH, le comento que no podemos hacer nada al respecto, que este templo va a ser restaurado, así lo mencionó él. Entonces obviamente no va a ser demolido, sino todo lo contrario, va a ser restaurado, el INAH se va a encargar de eso, y bueno, ya nada más ha sido cercado este lugar para evitar que la gente circule alrededor de este inmueble, y obviamente, bueno, podríamos tener un accidente
que lamentar, ¿no? Tal vez un accidente fatal y no queremos eso. Por eso mismo ha sido acordonado en su totalidad. Y bueno, estamos en la espera de que ya personal de INAH arribe para que se puedan iniciar los trabajos que conllevan la restauración del mismo. En el caso de las escuelas, todas las instituciones educativas fueron revisadas por el personal de protección civil, tanto municipal como estatal. También acudió personal de la SED, directamente del Estado, personal de CAPSE, que es esta dirección la que se encarga de los espacios educativos, la construcción de los espacios educativos. Y bien, bueno, las escuelas más afectadas en este caso fueron la telesecundaria Ignacio López Rayón, de la cual tuvimos la barda perimetral del lado norte, presentó fracturas, por lo cual estaba en peligro de caer, así que la tuvimos que demoler. Algunos alumnos presentaron fracturas, pero el asunto más grave con respecto de la telesecundaria es la barda perimetral. La escuela Cuauhtémoc también tenemos salones que presentan también algunas fracturas, dos en especial. Pero bueno, precisamente en este momento están siendo valoradas por personal de la SED, personal especializado que nos va a dar la indicación correcta, nos va a dar los resultados en poco tiempo, en unos cuantos minutos más, para saber si ya podemos reabrir las escuelas para que el alumnado acuda otra vez a clases. O también en su caso, que nos dijeran que no pueden acudir todavía, hasta que ellos determinen que los lugares son seguros para no poner en riesgo la vida de la niña. Para concluir este espacio de noticias, autoridades de Huejotzingo realizan cuarta carrera de 5 y 10 kilómetros con causa en beneficio de damnificados tras sismo. Toda la parte de la ruta es segura. No tenemos, afortunadamente y gracias a Dios, ninguna vida que lamentar, lesiones graves, lesiones leves, no tenemos nada de ello, pero sí es muy importante que sepan que estamos solidarizándonos con los hermanos de otros municipios vecinos de aquí del estado de Puebla y de igual forma del estado de Morelos. Y precisamente esta carrera le dimos un giro y la hicimos una carrera con causa. Tenemos ahí el centro de acopio para aquellas personas que van llegando y que nos han hecho favor de entregar o regalar víveres. Y de igual forma, pues agradezco el hecho de que se sumen a estas diferentes actividades de apoyo a las familias que quedaron totalmente desprotegidas. El patrimonio de toda una vida se esfumó en un lapso de segundos y nos solidarizamos con todos ellos. Por ello, en este momento, solicito a todas y a todos los presentes, guardemos un minuto de silencio por toda esta tragedia que aconteció el pasado martes 19 de septiembre, principalmente en nuestro estado de Puebla. Pues muchas gracias a todas y a todos los presentes y vamos a correr esta carrera atlética Huejotzingo 2017 con causa de 10 y 5 kilómetros. Pues bien, esto es todo lo que le hemos preparado para este inicio de semana, este lunes 25 ya de septiembre, ya pues casi a una semana del sismo ocurrido el pasado 19 de septiembre, con una réplica el sábado, este fin de semana, apenas alrededor de las 8 horas. Sin embargo, pues bueno, en cuanto a toda la información, principalmente en lo que corresponde a lo estudiantil, le recuerdo, usted puede seguir las redes sociales, principalmente de la Secretaría de Educación Pública en el estado de Puebla, de la Secretaría de Educación Pública a nivel federal, y por supuesto también no olvide seguir y corroborar la información con medios oficiales o medios de alguna manera pues de gran magnitud, para que bueno pues usted esté seguro
de las acciones que se van a llevar a cabo todavía durante pues este proceso de recuperación tras este sismo que afectó varias localidades, varios estados el pasado 19 de septiembre. Y por supuesto, además, le hacemos la invitación para que continúe apoyando, continúe donando algunos víveres, porque pues estamos apenas a una semana y sobre todo esto pues no va a concluirse en un mes o en dos, sino pues va a llevar su tiempo, va a llevar su proceso, sobre todo pues por las actividades que realizan o las notificaciones también por parte de las diferentes secretarías en el estado o en cada estado, para que bueno pues se vaya realizando este proceso de recuperación, principalmente aquellas personas que perdieron parte de su patrimonio o su patrimonio incompleto. Y por supuesto se necesitan, aparte de víveres, se necesitan también pues herramientas y maquinaria, también donativos para poder recuperar parte de lo que era o lo que fuera su patrimonio hasta antes del 19 de septiembre. Por lo tanto, manténganse informados a través de diferentes redes sociales, de los medios de comunicación masivos, pero pues les recuerdo también corroborando cada una de las informaciones de las cuales pues usted va tomando conocimiento. Por nuestra parte, esto ha sido todo en esta ocasión, aquí en este espacio de Noticias al Día, y por supuesto también les recuerdo que tendremos o estaremos compartiendo información a través de redes sociales, principalmente en lo que es nuestro Facebook, que es Garco Producciones, y por supuesto cada una de las emisiones, si es que nos sucede alguna otra cosa similar al pasado 19 de septiembre, pues bueno, usted puede seguir cada una de nuestras emisiones a través de YouTube, también nos encuentra como Garco Producciones. Pásela muy bien, le deseo una gran semana y por supuesto, si tiene algo que compartir, hágalo también a través de nuestras redes sociales. Por lo pronto, esto ha sido todo en esta ocasión, en este inicio de semana. Pásela muy bien, lo esperamos en nuestra siguiente emisión. Esto fue todo, esto fue Noticias al Día.